¿Estamos mudos? Estamos mudos. Estamos aquí como tontos con el micrófono. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, chicos, chicas. ¿Cómo estamos? De Jubinsen ya. De tarde también, tarde de que no, empezamos. Hemos empezado antes de nuestra hora, ¿eh? Bueno, pero hay testigos de que lo hemos intentado ahí corriendo, solucionando errores. Aquí tenemos a unos testigos. ¿Quién? No lo sé. Pero ahora aparecen por aquí. Bueno, hoy la cosa va a tener que ir ahí como la Fórmula 1, ¿eh? Rápida, porque nuestros invitados hoy llevan prisa, ¿eh? Hoy express. No nos van a poner ni unos discos. Tú te das cuenta, macho, que gente viene, o sea, vienen ya directamente, que no queremos ni poner discos ya. No, madre, que mira, se reserven para el 4. No, es que no puede ser. Han dicho que se reservaban para el 4. Ni ponen previa ni calentamiento, nada, directamente. El 4, si quieres escuchar algo, el 4. Bueno, ¿qué? Damos paso porque ya tengo que ir, vamos a ir a la Fórmula 1. Sí, ¿eh? Yo te voy a dejar aquí con el pilotaje de la cabina, en este caso, para los invitados. O sea, además ya vamos directos, porque tenemos aquí un cartelito que nos indica quiénes son los invitados. Correcto. Vienen de dos programas diferentes, ¿eh? Estos dos hoy en persona, aquí. Vienen de dos programas diferentes, pero emiten el mismo día. Correcto. Dos del domingo, el gran dos día. Dos del domingo. El día de la resaca. Pues qué mejor resaca pasa la resaca que con ellos dos. Más de una han pasado la gente con ellos. Bastantes. Pero además seguro. Bueno, pues aquí estamos. ¿Echamos a cara a cruz o damos paso a... ¿A quién damos paso primero? Lo que tú quieras. Bueno, pues yo voy a dar paso al señor JDJ. Pues a entrar a JDJ. De terapia musical, el señor JDJ. Aquí os dejo, chicos, chicas, con Jotica, con nuestro Jotica. No puedo decir que es la primera vez que está porque la semana pasada me dieron una gran sorpresa a todos. Pero no le hicimos la entrevista que merecía, ¿eh? Brindamos aquí, ¿eh? Con él. Hola, muy buenas tardes. ¡Buah! ¡Qué formal viene! Estoy muy nervioso de salir en Camel TV. Si está cansado este hombre ya de salir. Bueno, buenas tardes. Creemos. Buenas tardes a todos. Muy agradecido y contento de estar aquí en Vincent Tracks. Otra vez. Bueno, pero el otro día fue por una buena causa y improvisada, ¿eh? Sí, bueno, el otro día fue una invasión en toda regla. Bueno, era correos cuando abrí. Y bueno, sí, hoy ha sido algo ya un poco más preparado. Bueno, preparado que nos lo dijo... ¿Qué día nos lo dijo? ¿El domingo? A ver, aquí la realidad está que se lo dije hace tiempo y dijeron que no podían y ya lo hemos dejado. Bueno, sí, lo hemos ido estirando, pero bueno. Oye, que suena que hubo un día que lo intenté y ya vi que no podíais los dos juntos y claro. Sí, bueno, a ver. Pues no me acuerdo hace cuánto, pero lo intenté ya, entonces ya vino el verano. Cuando tienes que organizar para que vengan dos personas y encima las dos personas trabajan a turnos, pues es muy complicado. Pues pero... sí, y hace un esfuerzo, porque JJ después se va a picar. Sí, por eso me tengo que ir cagando melodías, me tengo que ir enseguida porque a las 10 menos cuarto tengo que estar allí. O sea que, bueno, pero bueno. Bueno, te conocemos del programa Terapia, pero como DJ habrá gente que no te conoce de tu etapa atrás antes de llegar a Camel TV. ¿Me puedes hacer un pequeño resumen de tu inicio? Bueno, pues empezar a tocar ya un poquito plásticos y todo eso. El equipo me lo compré en el 2003, ¿vale? Equipo no, equipazo. Sí, la verdad, además me hace mucha gracia cuando vienen invitados a Vincent Tras o a Darle Tubo, que todos, cuando les preguntáis, y todos empiezan con sus Akiyamas y sus cosas. Yo la verdad que cuando me fui a comprar el equipo, ya tenía en mente comprarme unos Technics. Hiciste muy bien. Ya llevaba en mente de comprarme unos Technics porque yo sabía que era algo que me iba a gustar mucho. Pero chico, cuando llegué a Morancho y vi esos Technics negros, novedad, con unas lucecitas azules visuales, M5G. Lo que no me gustaba era el precio, pero pero la verdad que yo siempre he sido muy echado para adelante para el gasto musical. Sí, yo siempre he sido muy echado para adelante. Ya me pasaba anteriormente con los equipos de música del coche y todo eso, que siempre yo he sido muy salvaje, ¿sabes? Y no he reparado en gastos. Y cuando me fui a comprar los platos, la verdad que yo no sabía que existía ese modelo de platos. Y cuando los vi, me enamoraron. Y como me los iba a comprar a plazos, poquito a poco, pues dije, oye, por un poco no, no dolía tanto, ¿no? Y pues nada, ahí en un ratico pues me gasté 2000 y pico euros en unos platitos, una mesa, unos cascos, unas agujas. ¿No te regaló nada, Morancho?
No, bueno, no me ha regalado nada, qué cabrón. Ahora seguro que te pilla ahora y me has apretado ahí, seguro, ¿eh? Sí, hombre, ahora... Cuando somos más jóvenes no... Sí, claro, ahora somos más inocentes. Ahora por lo menos alguna aguja o algo hubiera caído. Ay, ay, eso. Pero en aquel día pues sí, salí bien escaldado de la tienda, sí, sí. Cuéntanos en esos dos platos maravillosos M5G que te compraste, ¿cuál fue el primer vinilo que llegaste a colocar en uno de ellos? Pues la verdad que el primer vinilo que... Además no recuerdo muy bien porque fui a Professional DJs. Pues no sé, fue una semana antes o algo así de que me fui a comprarme los platos. Y dije, va, voy a mirar a ver qué hay por aquí, ¿no? Y no sé por qué, es que no lo recuerdo muy bien. Ya hace casi 15 años. No lo recuerdo muy bien, pero solo me llevé un disco y fue un puto pirata. Un pirata que salía, me acuerdo que salían cuatro cortes y uno era el Nova 4 y otro era el Caña Caña y un par más salían ahí. Se acabó en muchas maletas. Sí, sí. Más que nada por el Nova 4. Sí, pues sonaba fatal, bajísimo, bueno, pero ese fue el primer vinilo que tuve. Y luego me acuerdo que otro día que ya me fui a... Ya he tenido los platos, ya me fui a comprar discos. Esto ya no fue un vinilo, fue un paquete, claro. Sí, bueno, ya fui... Fui a Mambo, fui a Professional, fui a la tienda Coliseum. No sé, yo creo que en un ratico igual cayeron 400 euros en vinilo, no, tranquilamente. Está bien, para luego llegar a casa y practicar un poco con los 400 euros. Sí, yo te puedo decir que en el primer año que empecé a pinchar, mi colección podía de ser más de 500 discos. En un año. No está mal, ¿eh? En un año, sí, sí. Fue impresionante. Compré muchos paquetes y todas las semanas iba a comprar discos. ¿En estilos musicales en qué te manejabas en aquellos años? ¿O cómo has ido evolucionando? Pues la verdad que... Yo creo que como nos ha pasado un poquito a todos cuando empiezas con esto, pues... tiras un poquito de... A ver, no de Remember, porque bueno, hablamos del año 2003, pues música del 2000, pues tampoco era música tan vieja, ¿no? Pero sí música que ya conocías, ¿no? Típica, pues, como no, que ha sonado en Coli. Pero pues poco a poco, pues con alguna indicación de algún colega y tal, pues que me iba diciendo, ya verás, píllate algo de Nui Style, píllate algo del sello CHR, mezclarlo por aquí, por allá. Y el Nui Style me enganchó muchísimo. Es cañerete. Sí, sí, el Nui Style. De hecho, tengo una colección de discos de CHR bastante grande. Yo creo que podría tener 70 discos tranquilamente de CHR. Veías que salía el sello y ya lo pillaba, ¿no? Sí, tengo una colección muy potente de discos de CHR. Y ya empecé, pues eso, el progresivo, el Nui Style, todo eso me empezó a llamar mucho. Y luego ya fui introduciendo un poquito, ya cuando se empezó a poner un poquito de moda el Poki. Hace poco y madrileño. Y en sesiones lo mezclaba todo. Poki, New Style, Boco, progresivos, ¿no? Cantados, metía Remember. La verdad que yo en las sesiones metía de todo. También es verdad que en aquellos años, cuando hacíamos las fiestas, a lo mejor hacíamos una fiesta de 8 horas y íbamos a pinchar 2. Entonces, claro, evidentemente, mira, lo abarcabas, que tenías que meter ahí de todo. No es como ahora, que vas a pinchar a una fiesta de 6 horas y vamos 17. ¿Cómo la hecha, eh? En aquellos años, que vosotros ya lo sabéis vosotros perfectamente, organizabas una fiesta y eso, eran 8 horas y íbamos 2, 3. Y entonces pinchabas un montón de horas. Entonces tenías, llevabas ahí maletas ahí, vamos, con un montón de cosas, un montón de estilos. Empezabas más flojo, luego íbamos subiendo, luego bajabas más. Ahora tienes que ir minuto 1 a tope y minuto 50 a tope. Minuto 50 se acaba. Tenemos por aquí, te saludo por aquí a Adri Kane, la señora Noelia. Tenemos al señor Panzer también por ahí. Bueno, ya saben todos. Bueno, que... al capo, al Sergi Cruz, tenemos también al capo. Ya saben todos que los quiero un montón y bueno. Sí. Rocío también la tienes aquí. Sin ellos Camel no sería nada. No, absolutamente nada, absolutamente. No sería nada, evidentemente. Bueno, antes de perdernos un poco más, realmente después del equipo, tus primeros discos, llegó tu primer bolo, supongo. Sí, las primeras cosillas que fui haciendo, bueno, pues yo un poco como todos, ¿no? Unos empiezan en la peña del pueblo, otros no sé qué. Lo primero, pues como era una época que todos teníamos locales, pues siempre íbamos, pues venga, al cumpleaños del uno, al cumpleaños de otro, que se inventa mi local y tal. Y entonces así fue un poco como fui conociendo a un poquito más de gente y expandiéndonos así y tal.
Y la verdad que yo a nivel de discotecas y todo eso, ha sido más cosas... ¿Entre amigos? Han sido cosas más organizadas por... En privado. Nosotros mismos. A ver, pues lo típico, ¿no? Pues ibas al pub de no sé qué, le comías un poco la olla, ¿no? Y ahí pues organizábamos, ¿no? O lo que sea. O el típico que tenía de un pueblo tenía relación con el del pub. Y oye, que lo he convencido para hacer una fiesta, veniros a pinchar, todo ese rollo. Y también hacíamos bien, y también bien. Hacíamos muchas discomóviles. Hacíamos muchas historias por Aragón, hemos ido por así por varios discomóviles, pero acababas contra ya. Sí, sí. No, no es que acabáramos. O sea, es a la discomóvil ya lo ponéis en letra pequeña, es de traya. Sí, no, exactamente. O sea, estaba el típico pues metiendo ahí un poquillo de pachangas pues hasta las 3 o tal. Y luego entrábamos nosotros, yo me llevaba los platos, me llevaba todo el copón. Y la liábamos pues hasta que nos dejaban las 7, las 8, lo que sea. Qué bien se pasaba, ¿eh? Sí, la verdad que estaba muy bien. Y además había un pueblo que me gustaba mucho ir, que hemos ido varios años, que se llama Frula, que es de Huesca. En ese pueblo siempre cuando terminaba la discomóvil, que era a las 8 de la mañana, luego nos íbamos a una peña enorme que tenían allí en el pueblo, ¿vale? Nos llevábamos todo el equipo, lo montábamos allí y está, bueno, y estábamos allí, bueno, es que no sé ni la hora hasta que estábamos ahí. La verdad que estaba muy bien, muy bien. Y además lo de las discomóviles molaba porque pagaba muy bien. Estaba muy bien pagado. Sí, sí, la... Eso se ha visto poco, pagar bien. Yo flipaba, es que ahí se notaba el poder adquisitivo del país. O sea, porque que me llamen a mí para ir a hacer una discomóvil y que me paguen 400 euros, o sea, eso era increíble. Hay que llevar los platos, por supuesto. Claro, me llevaban los platos y la mesa, pero bueno, pues sí. Bueno, ahí amortizaste un poquito los platos. Sí, sí. La verdad que sí, lo de la discomóvil estaba guay. Y luego, pues bueno, pues alguna visitilla así últimamente, pues eso, sala Sky por Calatayud. Ha recorrido muchas salas también de fiesta, ¿no? Bueno, ¿has pues estado en alguna así curiosa? Pues en La Diosa he estado un par de veces, por ahí, por Esquipe, ahí en Calatayud. Últimamente, pues en la MUAC. Ahora voy a visitar Reset, ya sabéis, día 4. Y luego de público sé que también te iba a ir por ahí de fiesta, te gustaba salir. ¿No centrarte solo aquí en Aragón, puede ser? ¿Salías, no? Nosotros cuando, mi grupo de amigos, cuando éramos jóvenes, nos dio una temporada. Sí, cuando éramos jóvenes, principalmente todo empezó cuando yo me saqué el carnet de conducir, ¿vale? Y sí, sí, una vez al mes nos íbamos a recorrer, nos recorríamos España entera, pues todas las salas míticas, como puede ser Scorpia, Chocolate, Central, por eso, ahí quería llegar yo, que tú has Radical, vivido... Sí, el norte no lo hemos recorrido entero, o sea, sí, sí, una vez al mes... Nos ¿has estado en Chocolate, dices? Sí, sí. Te tengo envidia. Sí, sí. Envidia subiendo. Mira, es una de las salas que se me quedó ahí... La verdad que Chocolate ya, pues, tenía un ambiente muy bueno y un sonido muy bueno, pero la sala me decepcionó un poquito, a nivel de... Porque es que es un pasillo. ¿Pero de audio o de instalaciones? No, un poquito de imagen, claro, de claro, cuando instalaciones vas, cuando vas a salas como Pirámide o cosas así, claro, que son muy 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 bonitas de ver y todo eso, pues, claro, Chocolate era otra cosa, ¿sabes? Pero el ambiente, la música y el sonido muy muy buenos en Chocolate, me lo pasé muy muy bien, como en todos sitios. Se lo pasa bien, si no tienes que ir a currar al día siguiente, ¿no? Bueno, y a veces también, Y sí, yo es que a mí me gusta mucho ir como público a las fiestas. Además creo que un buen DJ, creo que primero tiene que disfrutar vivirla, como desde tiene que disfrutar como público para saber lo que realmente necesitas aportar a la pista, ¿no? Cuando estás en cabina. Así es. Y hay que seguir saliendo. Es mi opinión. Hay DJs que no les gusta ir como público. Los llaman a pinchar, ahora no lo sacan ni con pala de casa, ¿no? No es... A mí me es que me gusta mucho salir de fiesta. Me encanta. Bueno, llegado a este punto, porque como tenemos que ir un poquito rapidito, hiciste un paréntesis y luego apareció Camel TV, ¿no? Bueno, llegaste a World DJs a último. Sí, es que el, como yo creo que un poquito nos pasó a todos, bueno, cuando ya la crisis ya entró bien fuerte, ya sabéis que no se hacían fiestas por ningún sitio.
Y yo creo que todos los que hacíamos así fiestas un poquito pues pequeñas, paramos. Seguro que te pasaba a ti, seguro que nos. Sí, bueno, ya vas con la edad. Cuando a vosotros cuando cerró Texas y todo eso, ahí tuvisteis un parón bastante grande, ¿no? Si no sí, hacías, te llamaban para pinchar igual dos veces al año. Entonces a mí, la verdad que se me juntaron varias cosas a la vez, que fue el que ya no hacíamos nada. Se dejaron de hacer discos y la verdad que tuve un poquito de bloqueo musical, ¿vale? No sabía ya un poco por dónde tirar. Y luego ya, pues ya la rematadera fue la que entonces era mi novia, que ahora es mi mujer, pues ya se quedó embarazada, ¿vale? Entonces, claro. Al final es un peso grande, ¿no? Entonces, digamos que la música no es que pasara a un segundo plano, sino que pasó ya pues, a dejarlo a un cuarto plano de tal manera de que, o sea, los platos estaban ahí en una mesita puesta en una habitación y de vez en cuando pasaba. Incluso me tuve que, por temas de espacio, porque no podía tener todos los vinilos en donde vivíamos y tal, me tuve que comprar tractor. Tractor es una cosa que nunca me ha convencido. A mí lo que me ha gustado es pinchar a vinilo. Lo que pasa es que no podía tener 1000 vinilos en el piso donde vivíamos, en la habitación. Entonces, pues bueno, pues con tractor iba tirando y tal. Y la verdad que han sido, bueno, te puedo decir 5 o 6 años de, o sea, parón. Y yo esto lo tenía todo olvidado, Bueno, pero ahora ya en el punto que estamos, has pasado de estar ahí parado esos años a hacer un programa semanal. La verdad que fue todo por empezar con hacer fiestecillas con lo de Jack Sound y por empezar con Camel, lo que lo ha revivido todo y ahora pues lo mantiene caliente, claro. Ahí está. ¿Por qué domingo? ¿Por qué ese horario? Pues la verdad que es un horario malísimo. Domingo 6 de la tarde, no hay que ser psicólogo para saber que es un horario muy malo. Pero yo por temas laborales es el horario que más me encaja, ¿vale? Yo cuando termino el programa, yo suelo tener una metodología de trabajo para todo, ¿vale? Pues yo cuando termino el programa, pues me desarrollo el tracklist para luego ponerlo en YouTube, se lo subo a YouTube, no sé qué. Ahora curras mucho, Si tengo que contestar algún comentario, tal, pues bueno, lo analizas todo un poco, no sé qué. Bueno, entonces eso lleva un trabajo post-programa, ¿no? Entonces yo cuando termino el programa, yo me pongo a hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando voy de noche los domingos, claro, corriendo ya, me tengo que duchar, me tengo que preparar, tengo que cenar, tengo no sé qué, y cojo y me voy, ¿vale? Por eso las 6 me encaja. Un poquito más adelante a lo mejor sería una hora mejor, pero claro, las 6 es la hora que me encaja. Y el domingo es el día que más me encaja también. ¿Por qué terapia musical? ¿Por qué terapia musical? Pues ¿por qué ese nombre? La verdad que terapia musical empezó porque vi un post en Facebook, ¿vale? Que era cuando empezamos con World DJs, ¿no? Cuando estábamos con World DJs. Que ponía, si quieres, es que no recuerdo exactamente cómo ponía, pero si quieres pinchar en directo o algún rollo y tal, pues bueno, ponte en contacto con nosotros y no sé qué. Y hacía poquito que habíais hecho una maratón en World DJs y yo pensaba que era para hacer otra maratón. Entonces yo contesté, ¿vale? Y entonces me contestó Adrián Fay, ¿vale? Me contestó él. Y lo primero que empezamos a hablar, yo era como que era para un día entrar ahí a hacer una maratón, ¿vale? Yo convencido de eso. Y hasta que ya al final, oye, pues venga, que te tienes que pensar un nombre, que te tienes que pensar no sé qué tal. Y ya le dije, oye, pero a ver, ¿a qué de qué estamos hablando? Me dice, no, hombre, claro, de tener un programa semanal. Un día, un año. Claro, me dice, no, hombre, sería para tener un programa semanal. Y allá dije, hostia, ¿cómo un programa semanal? Digo, a mí esto no me encaja mucho. Pero luego ya me lo planteé más fríamente y dije, hostia, esto a mí me va a dar un poquito de... Porque muchas veces ya lo sabes, te pones a pinchar. Te puedes pegar un mes sin tocar los platos. Claro, ¿no? Es que dices, vale, cuando tenga un rato me pondré a pinchar. Pero es que han pasado 3 semanas y a lo mejor no te has puesto a pinchar. Y dije, joder, si tengo un programa semanal. Al final, si no tienes un aliciente, no lo sueles tocar. Hostia, pues si tengo un programa semanal, claro, me autoobligo por lo menos una horica a la semana. No es una hora a la semana, es prepararlo y la hora del programa. Pues por lo menos ese ratico, ¿sabes? Me autoobligo. Y pues bueno, me voy metiendo ahí un poquillo, pues también ahí en el mundillo.
¿Y por qué terapia musical? Pues si te digo la verdad, cuando me preguntó un nombre de programa, no sé por qué, lo primero que me vino a la cabeza es terapia musical. Y luego encima, lo cojonudo es que nos dijeron que ya había habido un programa que se llamaba Terapia Musical en World DJs. Y yo no lo sabía. Y luego nos lo dijeron. O sea que debe ser un nombre que tiene mucho gancho. Entonces, pues bueno, sí, la verdad que el domingo y terapia musical, pues oye, para el que sale por la noche y eso, pues... Bueno, eso está bien, ¿eh? El nombre le va a huevo, ¿no? Ahí vaya a preguntarte, por eso te preguntaba domingo, porque el nombre está bien. Tampoco es, no lo veo tan mal día. ¿Por qué lo ves mal día? No. Porque luego tienes que ir a curar a veces, pero... No. También te pasaría otro día más de la semana. Más que el día, la hora. A 6. Bueno, pero luego la audiencia tampoco demuestra eso, porque al final andas igual que nosotros, o sea, y nosotros estamos entre semana. Hombre, también. A ver, yo un poquito a lo mejor es por lo que tampoco ves, porque por diferencia. Ejemplo, el programa, desde que empiezo hasta que acabo, la diferencia de audiencia es bastante grande desde los 10-15 bueno, minutos. Vale, puede ser que esa siestecita de la gente. Sí, poco. Incluso a mí, cuando me suena el despertador a las 5 y cuarto, que me tengo que poner para hacer el programa, digo, joder, que le den por culo al programa. Bueno, la verdad es que pero, si es de trocito, igual sí, claro. Pero me levanto y bueno, empiezo a preparar ahí los cacharros y lo hacemos bien a gusto, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, JDJ, va siendo hora de dejar paso a tu compañero. Vamos a hacer, o sea, entrará ahora el señor Tommy y luego os dejo a los dos con el señor Neo, un cuartito de hora. ¿Podrás, no? ¿Llegar hasta las 8:15? Sí, que voy a hacer el esfuerzo, voy... voy a apurar un poco. Bueno, Tommy... Ah, bueno, una cosa, perdón, que me deja una cosa, Ya que os agradezco mucho que me hayáis invitado a Vincent Trash, al aniversario y a todo, bueno, os he traído un detallito, Madre mía. Os he traído un detallito desde Terapia Musical. ¡Oh! A ver si lo podéis abrir en directo, por favor. Yo creo que se ve, ¿no? No, que no se ve, señor mío. Solo he traído uno, ¿vale? Porque no... Rompe, rompe. Pero te vas a compartir, ¿no? Rompe, rompe. No hay que devolverla. No, no. Mientras no salga volando. Madre mía, que está liando. ¡Oh! Bueno, es una de las... La codiciada taza de Camel. Es una de las tacitas que sorteamos en Terapia Musical, ¿eh? Que este domingo sortearemos otra. Bueno, la guardaremos aquí, ¿eh? Y estará aquí porque, presente también en la mesita. Para que la tengáis aquí, para hacer un poco de spam, aunque sea. Se puede echar cerveza al Neo también. Sí, yo en la... Con espumita. Yo en la mía solo he hecho cerveza, de hecho, ¿eh? O sea que... Bueno... Oye, pues muchas gracias, JDJ. Ahora te ves dentro de un ratico con el señor Neo. Os dejo aquí con el amigo Tommy. Venga, que aparece. Hola. En pantalla. Sí. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal has visto ahí la entrevista con JDJ, con tu compañero? Bien, lo he visto muy tranquilo, experimentado en esto ya. Sí, la verdad es que no tenía miedo ya, el micro no tiene. No, yo tengo un poco más de miedo. Un poquito más nervioso. A lo que eso ni te enteras ya, que estás hablando. Bueno, Tommy, te tenemos aquí por algo, ¿no? El día 4 de noviembre te vas a ver con él, vas a hacer pareja. Ahí estaremos pinchando en la red el pareja día 4, musical. Con muchas ganas. Compartís día, compartís un programa también. Sí. Aunque claro. No sé si vais a seguir haciéndolo, pero bueno, lo compartíais. De momento lo tenemos paradito, pero yo creo siempre que volveremos, sí. Y vais a compartir cabina el 4 de noviembre en Reset. Sí, ahí estaremos. Hay ganas de escucharos. Y sí que vais con ganas, ilusión, que es lo importante, sí. Se os ve. Con muchas ganas y por lo menos para reunirnos toda la gente, ¿no? Porque va a ser no, la verdad más que una es que... fiesta, va a ser una reunión de amigos y de gente conocida que... La verdad es que sí, que nos vamos a juntar. En el primero paso nos juntamos muchísima gente conocida y en este seguro que también. Sí. Amigos nos faltarán. Sí, que nos visiten. Muchas ganas hay. Tommy, para llegar al 4 de noviembre, tú iniciaste una historia en la música. Sí. ¿Y ese año, de qué año hablamos? En el que empecé. Sí, ¿en dónde iniciaste? Para llegar hasta el 4 hiciste un inicio. Yo empecé... Pues tendría yo 15 años. Yo empecé con los programas de Viendo de Música, sí. Yo lo grababa en VHF. Yo creo que mucha gente. Sí. Y entonces empecé a pinchar con radiocassettes.
y hacía mis sesiones con las cintas de cassette, las iba comprando de los recuperatorios de CDs, las iba comprando y haciendo mis sesiones. O sea, las pasabas, ¿quieres decir? Sí, a, sí, sí, igual sería el año 99 o... Pasaban los CDs a cintas para poderlos mezclar. Sí, claro. Hasta que en el 2001 me compré, como todo el mundo se ha comprado, una que llama 1200. Es verdad. Es una buena menos JJ, tío. Y pinchaba con el radio cassette y una Kiyama. O sea, no me compré, iba poco a poco. Me compré la Kiyama Digi30, que creo que también la tenía mucha gente. O sea, no la controlo, pero. Y los Kiyama 1200. Hostia, los Kiyama 1200. Y el radio cassette. Tu tercer plato era el radio cassette, ¿no? Ah, no, el segundo plato. ya creo que al año ya me compré, o al medio año me compré ya el Kiyama. El 2000, y lleva contracción directa, pero vamos, que... Se notaba muy poquito. Que nada. La diferencia, ¿no? Nada, no se notaba nada. Nada, no. Era una penica de platos, sí, pero sí, bueno. Nada. Hombre, pero te apañabas para hacer sesiones. Yo me las he llevado a garitos, ¿eh? Los aquí llama. Sí, sí, yo he pinchado. Eso sí. Como tenía que pinchar a alguien más que yo, lo tenía jodido. Yo he pinchado. ¿Cómo vine a pinchar con Tesni? En fiestas de pueblos he pinchado con aquí llamas. Sí, 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 sí. O sea, al final te apañas a lo que tienes, pero sí. La verdad es que no eran unos platos fáciles. Nada, nada. Había que una delicadeza ahí. Nada. Además, yo los tuve muchos, muchos años y cogí unos vicios que yo creo que se han quedado para siempre. Sí, se quedan. Los malos vicios se quedan ahí. Sí, sí, es como conducir. Se me quedan vicios. Sí, digo, sí. Estos son los putos para que llaman aquellos. Que tiene que estar todo. Si hubiéramos hecho como JDJ, ¿no? De primeras ahí los tendings. Pues mira, yo me perdí muchos bolos porque no tenía. Malas manías. Yo me perdí muchos bolos porque no tenía unos tenis en casa. Me llamaban y decían, no puedo ir, tío, no tengo tenis en casa y sí, voy a hacer la risa. Sí, me ha pasado, ¿eh? Bueno, me pasó. Pasaba con los concursos de DJs y tal, que tú tenías los Akiyama en casa. Bueno, concursos. Tenía los sí, tenis sí, sí. Ahí, vamos, y metías cada mangazo al plato que... Así es verdad, lo recuerdo también. Sí, sí. Bueno, o sea, que empezaste por ahí por el 2000, sería... No, bueno, un poquito antes, claro. Yo creo, ahí. Sí, el... A ver, con los rockers empecé antes. Muy crío. Pero realmente a comprarme vinilos y a comprarme el plato en el 2001. ¿Tuviste algún mentor o fue te surgió así la idea de pues, pinchar? Pues ya te digo, yo veía los programas de música así y... No, pero digo en tu círculo. En mi círculo no aprendí solo, la verdad. No tenías a nadie, fue, ¿no? Yo vivía en un pueblo, en María de Huerva, y me gustaba toda esta música. Y la yo era, es que el primero, era al primero que tenía un poco de curiosidad de cómo hacían... Cómo podían hacer lo que llamamos en las sesiones, cómo lo podían hacer, ¿no? Cuando no tienes nadie en tu círculo de conocidos, sí, te cuesta mucho aprender, ¿eh? Pero aprendí solo a cuadrar, no sabía que había que cuadrar. Yo lanzaba las canciones así al alto. Sí, sí, dices, pero ¿cómo narices hace para que cuadren dos, no? Qué historia. Hasta que un día, no sé cómo, sabía que había que manear el pitch y cuadrarlo. Sí, sí, pero aprendí yo solo. Está sí, muy sí, bien, sí. Bueno, y una vez que ya te compraste después tus platos, al año por ahí ya renovaste el equipo. Sí, ya tenía un poco más decente. Ya un poquito más decente. Y luego, ¿empezaste a salir a pinchar fuera de casa o tardaste un poquito más? Pues luego llegó el momento, yo pinchaba, bueno, poco después de haberme comprado el segundo plato y tal, decidí apuntarme a la Academia de Digit Masters, que también está a punto también por el Tello, mi amigo Tello, Juan Tello. Y conocí a Javier Andar, que daba, él era profesor de la Academia Digi Masters. Aquellos cursillos eran famosos, ¿eh? Sí. Y entonces ahí, a raíz de ahí, conocí lo que fue el grupo Fiesteros.com. Bueno, ahí vamos a llegar, vale. O sea que ya directamente. Pero, después de hacer el curso aquel que hiciste de DJ... Sí, fue un poco al final del curso, ya conocí Fiesteros.com. Claro, porque ahí hiciste un círculo de... Sí, un círculo de amigos, de conocidos... Claro, que esos fiesteros... Por eso no ahí quiero, porque sé que tienes algo guardado por ahí. Yo seguro que te va a preguntar cosas. Con la etapa esa de fiesteros, recorriste muchos garitos, ¿verdad? Sí, la verdad es que me abrió muchas puertas. Pues, pinché en los garitos de aquella época, en la KVM, en Factory, pinché en MR, en todos los garitos de la calle La Paz, Elite Kronos, en Fiestas en el Casco, en el Brujas... Bueno, no me acuerdo, muchos garitos de barrio y discotecas también, sí. Oye, que molaba, pinchar en sí, el casco. Sí, estaba guay y... No hacía falta hacer muchos llamamientos. Sí, sí, no había que hacer no había que hacer mucha publicidad, ¿eh? Estaba todo ya petado, sí, cualquier sí. Bar. Así era, y hacerla en pilares sí, ya sí. La polla. Sí.
La verdad es que fueron buenos tiempos. Fueron buenos tiempos, fueron, pero muy buenos tiempos. ¿Cuándo decidiste dar ese parón? ¿Por qué año fue? ¿El paro musical que tuve? Sí, porque con Fiesteros podías haber tenido una trayectoria más larga, seguramente. Sí, en Fiesteros.com la verdad es que ya se disolvió el grupo y tal, por temas y cada uno siguió su camino. Y hoy en esa época, pues, tenía un bar, monté un bar, un cafetería pub familiar en María de Huerva. Y entonces me dediqué a pinchar ahí en la sala pachanga, digamos, pachangueo. Y luego hacía los cierres con la música que me gustaba, claro. No está mal, ¿eh? Sí. Y pero el garito se tenía dos plantas. Tenía dos plantas, una cafetería arriba y el paf abajo. Ya sé que sí. ¿Qué bar es? Tiene que seguir abierto, ¿no? Pues ese bar es eso. ¿Es un kebab? ¿El que es? Es un kebab. Pues sí, vaya, pues hace unos años. Hace unos años ya que estuvimos allí, me acuerdo, y la sala de abajo no estaba nada mal, preparada. Sí, estaba. Hemos hecho muy buenas fiestas. Ha estado, petado el bar, ha estado muy bien. Era un buen sitio, Sí. Había buen audio. Era la época también de. La época final del digital ya fue también la de Texas Hold'em. Fue esa época más o menos, coincidíamos a la vez. Sí, es que me suena a mí de haber ido allí a. Sí, porque Onos y Panzer han estado varias veces, han montado fiesta juntos allí y a la vez también estaban en el Texas Hold'em de Residentes. Es que me suena a mí de eso, o sea, de haber ido allí y flipar un poco, digo, ¿esto está aquí? ¿Esto está en un pueblo? No en el pueblo, hay muchos sitios muy, muy, muy buenos ahí, en los pueblos. Tienen buenos garitos, ¿eh? Pero claro, entras a una cafetería súper tranquilito ahí la gente y de repente, no, baja abajo que está abajo la discoteca. La verdad es que era un concepto raro, pero hoy eran los viernes y sábados, ¿no? Pues como muchas cafeterías aquí de Zaragoza, ¿no? O el Canterbury o cualquier bar, pues cafetería. Zaragoza, para noche, no, copas. Zaragoza, no, mira si funciona así. Sí. Bueno, con este parón, ¿cómo decidiste volver otra vez y cuándo? Bueno, yo tuve la época del digital, digamos, ya yo me fui del bar y tal, y fue el parón de que, pues como comentaba mi amigo JDJ, se dejaron de hacer discos, también tuve a mi hija, digamos, y pues ya, pues apartas, ya tomas un camino y dices apartarlo un poco más y desconectar del mundo. Llegué a vender todo mi equipo y ahora me lo he vuelto a comprar. El casete también y los mil. El casete, las cintas, todo. Todo. O sea, vendiste todo, pero los discos, ¿no? Los discos no. Es lo importante. Disco, pero los discos los tenéis porque sabía que. Si dejas esto, vende el equipo, pero los discos no los vendas, ¿no? Porque sabía que tarde o temprano me lo volvería a comprar, pero seguro. Claro. Sí, conozco unas cuantas historias de esas. Sí, mucha gente. Vender antes el equipo, que no era barato. Sí, la cabra tira al monte. Exacto. Bueno, y seguimos un poquito porque. Realmente tú lo dejaste, los vinilos estaban ahí, pero antes de entrar en Camel. Pues antes de entrar. ¿Poco tiempo antes de entrar en Camel? Pues antes de entrar en Camel. ¿La habías dejado totalmente o en casa no tenías nada montado? No, yo en casa. No, en ese momento no tenía platos ni nada. Y salió lo de concurso de la Rever, que estaban los de Residente y el Canis. Y hablando con mi amigo Nacho Bosch. Con el HT, con el Fuji, le dije, ¿nos apuntamos o qué? Y yo sin tener equipo ni nada en casa, y nos apuntamos. Me puso los en un comentario, ¿no tenéis huevos? Y ya dije, me apunto. Y bueno, me apunté al concurso de Rever, me quedé el tercero. Me dejaron unos platos Technics, un amigo, para poder practicar en casa. Y ya así empecé otra vez a. Me picó otra vez el gusanillo. Sí, no llegaste y allí y dijiste. Llevo muchos años sin hacer esto. Sí, tengo que darle a esto que es lo que me gusta y no sé cómo lo he abandonado. Bueno, además que, pues, a la hora de tocar unos platos, eres bastante bueno. O sea, yo te conocían porque eras bastante bueno. O sea, que lo dejaste, pero bueno. Eso dicen, yo me considero una persona. O sea, uno mismo nunca lo va a decir, pero es curioso que cuando he hablado con gente y se acordaban de ti después de muchos años y decían, pues Tommy le pegaba, pero muy, muy, muy bien, ¿eh? Sí, bueno. Palabras textuales, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias por los que piensen que le doy muy bien. Sí, lo tengo así grabado, digo, hostia, pues después de tantos años hay gente que se acuerda. Le he metido muchísimas horas, ¿eh? Le he metido muchas horas. Yo era de pegarle 2 horas diarias, pero. No, si ahora hace. Pero durante años. Ahora hace más Camel Sessions que su programa. Sí. La verdad que es que hablar me gusta poco, ¿eh? Me gusta mirar a los platos y. ¿Por qué entraste en Camel TV?
Pues en Camel TV fue a raíz de mi amigo JDJ, creo, sí. Hablando con él y ha tal. Ha sido toda aquí una culebrilla, ¿no? Desde la cabeza fue Adrián Fay y fue la culebra creciendo. Creo que a raíz de ahí sí que fue, y Adrián Fay también, fue un poco de los dos, de montando un programa tal, no sé qué, y empecé a hablar con Fay, que me contestó él, y ya pues a montar el programa. Ah, pero está muy... Exacto. Está diciendo JJ que vio el éxito que tenía él y dijo, hostias, me voy a montar yo uno el domingo, sí, sí, y después de él. Me tengo que montar esto y voy a joder un poco la hora para que no alargue. ¿Siempre te ha parado el programa, siempre puntual o no? Sí, sí que es puntual, sí. Es un chico formal. Sí. Nosotros somos puntuales para cerrar, pero no para abrir. El Neo se parte. Oye, hemos llegado tarde porque hoy queríamos empezar a las 7, pero no ha podido ser. Hoy iba a llegar yo tarde y llega el primero. Es verdad. Iba a llegar yo a las 7:30. Es una cosa rara. Bueno, ¿tienes algún proyecto en mente con tu programa? O porque antes hacíais un programa los dos juntos, lo habéis dejado un poco en stand-by. Bueno, pues el proyecto es seguir con un programa todos los domingos o cuando se pueda, porque la vida es muy complicada. Cada día hay menos tiempo y bueno, y seguir haciéndolo y disfrutándolo. Y con mi amigo JDJ, pues yo creo que lo retomaremos algún día. Sí, no, lo bonito sí. Es estar ahí y no desaparecer. Sí, sí. O sea, siempre estar ahí, aunque sea hay un que hacerse ver un poquito y que la gente vea que sigues vivo. Ahí está. Bueno, pues os voy a dejar con mi compañero... El señor Neo. Vale, qué miedito me da. Os sentáis los dos aquí. Uno de los... Bueno, tú casi en medio mejor ya. Ya que estás aquí. Me voy a poner en medio. Te pones aquí en medio y yo no sé qué os va a preguntar. Oye. Tenemos aquí a los dos. Música María y terapia musical. Bueno, no sé qué os va a preguntar, pero sé que os va a llevar por el buen camino. Cosas que me he dejado que está apuntando por ahí. Bueno, Neo, te dejo. Media horita tenéis aquí con... Porque te tienen que ir a trabajar, ¿eh? No os vas a... Ya lo he visto. A enrollar. Bueno, mi esta vez va a ser efímera mi visita por aquí. Me voy a incorporar. Del cartapacio. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues voy a empezar, si me permites, con Tommy. A ver, te he visto apuntar mi, mucho mi tomillo, por ahí. Mi tomillo. Te he visto apuntar mucho por ahí. Es una persona a la que sigo desde hace muchos, muchos años. Muchos, muchos. Desde cuando sus niños en fiesteros.com. Así es. Bueno, háblame de fiesteros.com. ¿Cómo conociste? ¿Cómo surgió? O sea, ¿cómo entraste? ¿Con quién entraste? Pues fiesteros.com salió, digamos, de la época que me apunté a la Academia Digimasters con Javier Aznar. Y no sé, me veía que le daba bien a los platos y me comentó Javier Aznar, pues yo el chico que me hace las páginas web, que se llama Richie Web, ese era el mote. Ricardo Llamazar es Richie Ricardo, Web. Ricardito. Ha montado un grupo de gente, de amigos así, que se dedican a hacer fiestas por bares y tal. Y me dijo, y si quieres te lo presento. Y me lo presentó hoy entre fiesteros.com, así de rápido y... Porque así, realmente, así fue como lo conocí. Si no recuerdo mal, Ricardo era bastante amigo de Javi, que vamos, que se juntaron claro. Muchas veces. Claro, sí. A partir de ahí tú conociste a Ricardo. Exacto. Luego él os presentó, como bien dices, a Javi y a ti. Que yo me acuerdo... Yo conocí primero a Javi. Ah, primero a Javi, pensaba que era al revés. Yo primero conocí a Javi en la Academia Digi Masters. Sí, eso sí que me acuerdo. Y me lo presentó porque era su diseñador gráfico, digamos, de las páginas web y redes sociales y tal. Y entonces conocí a Richie. Y ya pues hablando y tal, pues ya entre fiesteros.com. Vamos, que a partir de ahí, vamos, yo te he visto en carteles por los galitos que decías, sí. Con gente como, bueno, que tengo aquí apuntado, como Iván Extreme, Isma Nordic, Tello, tú por supuesto. Gente también que se quedó por el camino por diversas sí. Cosas, como Plana, como Uva, como Sote, como Nani, como sí. Garras, etcétera. Y formasteis un grupo, pero elegante, porque vamos, cada dos por tres, fiestas en cualquier galito. Y la gente responde muy bien. Sí, sí, yo creo que era... Llegamos a pinchar cada sábado, yo creo. Cada sábado había fiesta en algún sitio, pinchaba mucho en Elite. En Elite era el garito que más pinchábamos. En Cronos de vez en cuando también. De hecho, yo en la viaje de fue en Elite. Seguramente, porque en Elite he pinchado muchísimas veces, pero muchas veces he pinchado en Elite.
Y bueno, a partir de ahí, bueno, me empecé a fijar en ese grupo de gente y dije, hostia, pues un grupo de amigos que se juntan y además para hacer fiestas, ¡pum! Y vamos, lo que dices tú, para cada semana, para ir a un sitio, estaba genial, estaba genial. Pues la verdad que sí, porque era algo que no había en Zaragoza y... Y no cayó nadie en hacerlo primero, ¿no? Y nosotros fuimos los primeros. Y eso, ¿no? O sea, cosillas de la vida. Eso me recuerda, por ejemplo, ahora mismo al Grupo Camel. Más o menos. Sí, sí, pues es se ha formado una familia y es lo que es lo bueno. Es que es lo mismo. Digamos que antes no había pues tantas... no te voy a poder ver por tantos sitios, pero sí es lo mismo, sí, digamos. Una familia de amigos que se van moviendo. Exactamente, exactamente. Más preguntas. Tú fuiste el segundo de Javier Aznar, vale. ¿Qué aprendiste de, o sea, así conceptos o teoría o técnica? ¿Qué puedes comentar ahí sobre esa clase de DJs Masters? Pues yo creo que lo que más aprendí de Javier Aznar hace las estructuras de los discos. De Javier Aznar se marca todo también, ¿eh? Y aprendí a hacerlas. Yo no sabía que... Yo me conocía las canciones, pero no, nunca me había planteado en estructurarme la canción en la mente ni cuántos compases tiene ni nada, ¿sabes? Y entonces aprendí lo que más aprendí de allí, lo que... Pues eso, sacar las estructuras de las canciones, poder subir dos canciones a la vez y eso. Ahora que lo dices, realmente no siempre ha existido lo que ahora se conoce como el subidón y demás. Exacto. Eso lo tuvo que aprender gente como él, como Javi, por otros medios. Claro. Para saber que los discos tienen su estructura... Que con su estructura se pueden hacer, entre comillas, cálculos mal hechos, tengo que decirlo, porque hay formas y formas de pinchar, esa es una, la subida al subidón, que es mediante estructuras, como tú bien dices. Sí. Y o sea que ahí lo aprendiste con Javi. Sí, sí, yo no tenía ni idea, la aprendí con Javier Aznar, sí. Las mezclas al subidón. Y bueno, a partir de eso ya conocerías los tipos de esos estilos que hay, lo de aparte de coger práctica cuadrando y demás, lo que comentabas. Y todo eso, vamos. De estilo, sí, yo venía un poco más suavete, pero ya al empezar con Javier Aznar, pues digamos ya que te va gustando más por los discos que tenía en la academia él, ¿no? Que era pues Americanos, No Está en Melodías. Sí, porque yo he visto algún vídeo del colega de Fiesteros en algún sitio, como Factory, como Elite, como Cronos, sí. Que le metía zapatilla, que daba gusto, ¿eh? Parecía que estaba pinchando Javier Aznar, o sea, cogió el estilo total. No, es que tengo una anécdota muy buena de la Factory, ¿eh? Comenta. Una anécdota muy buena de la Factory, que estaba pinchando en 3.0 con la Factory y me tocaba el cierre. Y la gente estaba entrando dentro porque decían que estaba pinchando Javier Aznar. Y luego me veían a mí y me decía, ¿pero este quién es? Pues sí, fue una anécdota muy buena, sí. Me quieras que no, el que aprende de una persona se le pegan, claro, digamos, sus manías, sus gustos, y al fin y al cabo consigues emular de alguna forma a lo claro. Que te enseña en este caso tu maestro. Sí, así es. Hay que decir, o sea, muchos lo critican, muchos lo criticamos por según qué cosas, pero en este caso, por ejemplo, cuando fue profesor, ha sido profesor de bastante gente y toda esa gente se nota que ha sido alumno suyo y, vamos, eso, o sea, al oído se nota. Se nota porque cogía su estilo, su forma de pinchar y demás y dices, hostias, este se parece mucho a Javi. Sí, sí, algo por ahí tiene... Sí, sí. ¿Has comentado, perdona que te interrumpa, que tú pinchaste con Akiyama? Con platos, sí, de correa. Sí. ¿Cómo es eso de pinchar con Akiyama? Para gente que ya empieza con o sea, desde cero con platos de tracción directa. O que empieza con controladoras, ¿no? Directamente ya. Pues. Claro, cuando no conoces otra cosa, pues. Tú crees que un plato es así, ¿no? No, tampoco le das más vueltas. Dices, pues. Es como todo, le pillas el puntillo. Al final, tú puedes cuadrar dos canciones perfectamente con polea y. Que se canteen, o que se canteen muy poquito. Pero evidentemente, el que aprende con Akiyama con platos de correa, luego llega un Technics y lo tiene mucho más manejado. Claro. Si es al revés, puede armar un paripé espectacular. Bueno, yo los armaba. Yo al primer concurso que fui en la KVM, la lié parda. Con los Technics. Pero es que ahora mismo la gente empieza a llegar con platos de tracción directa, empieza a llegamos casi a lo fácil. Y es lo que digo siempre, o sea, demuestra con correa. Y cuando ya correa domines, ponte a lo fácil. Hay que aprender desde abajo. Correcto. Y también con una impresión pequeña, igual luego no te puede gustar, claro. Pero bueno. Aprendes con los Technics mucho. Aquí hay que gastarse 2.000 euros y punto. Iván. No, espera, no suelte, no lo sueltes, que ahora voy contigo. Ahora te dejo. Aquí Tommy, un gran colega. Que lo escucháis el día 4, ya veréis que tiene una técnica del cabrón, tiene una técnica, pero brutal, os lo digo yo. Pero bueno, como vamos a estar pinchando en pareja, o sea, las mezclas guapas realmente van a ser las que haga yo, o las que...
Bueno, Jotica, JDJ, para los colegas. ¿Qué pasa, Neo? Pichinicas. ¿Qué te iba a preguntar yo? ¿De dónde viene? Bueno, aunque será fácil, ¿de dónde viene JDJ? Pues mira, la verdad que el nombre de JDJ se formó solo. Y a mí es que nunca me ha gustado lo del DJ en los nombres de DJ. Vaga redundancia, no me ha gustado nunca verlo. Y no sé, la verdad que los primeros años no le di mucha importancia a eso del nombre, ¿no? No sé, no. Y además era un descojone, porque ibas a un sitio y en cabina Josué, y en cabina Josué DJ, y en cabina DJ Josué. Era un descojone, ya no había ni nombre. Es que, por ejemplo, poner DJ, dices, vamos a ver. No, y todo viene porque cuando me. La verdad que cuando grababa CDs y esas cosas y tal, pues en vez de poner Josué DJ, pues ponía Josué punto y DJ. Vale. Y entonces ya al final, claro, ya tenía una colección de DJs que ponía J.DJ, ¿no? Y al final pues ahí se quedó el JDJ. Con eso se quedó, la verdad que se formó solo. Es breve, conciso y majo, o sea, majo la vista. La verdad que no se me cayó el pelo pensando el nombre, pero ahí está. Escucha, hay gente que se lo... El jefe, ¿cómo cuenta? Hay gente que se pone nombres que pensáis y repensados y luego se pone a pinchar y dices, yo que todo ese tiempo que has empleado en el nombre lo hubiese usado en el practicar, porque vamos, hay algunos que tela. Hace poco empezaste con, vaga la anuncia, con los XDJ, JDJ con XDJ. ¿Qué te parecen esos equipos? Pues la verdad que... Además, yo creo que este tipo de cosas solo las sabes valorar cuando ya llevas bastante tiempo y has tocado muchas cosas, ¿vale? Ya como he dicho antes, yo he estado muchos años trabajando con Traktor. Y también lo tengo yo el Traktor, tengo que decirlo. Y reconozco que Traktor, lo único que me llamaba la atención de él era que podía usar los platos, ¿vale? Para poder pinchar música en digital. Pero a mí como software me parece una mierda. Perdón. Me estás ofendiendo. La verdad que sí, nunca me ha gustado su motor de audio. No sé, le he visto muchos fallos. Ojo, que a lo mejor es que yo no he conseguido atinar a dejarme. No, pero gusto los colores, evidentemente. Pero he tenido muchos problemas. He ido a hacer bolos con Traktor y en una misma noche me he quedado dos veces sin audio. Hemos tenido que reiniciarlo. Y la verdad, cuando te pasan ese tipo de cosas. Sí, porque en este caso, por ejemplo, lo que es el Traktor. Cuando vas con platos, con lo que es el vinilo, dependes mucho de que el plato sea bueno. Es que porque al ser todo digital es muy delicado cuando usas timecoder y los platos con Traktor. Es muy delicado, tiene que estar bien las agujas, tiene que estar bien configurada la latencia, tiene que exacto. Estar no sé qué tal. Hay que tener mucho cuidado y luego en y ya te digo, y tanto en bolos como luego en terapia musical también ha habido varias veces que me ha dado muchos problemas. Entonces, por eso decidí pasar a equipo de Pioneer. Además que me gusta mucho cambiar de equipos, ¿sabes? A mí me gusta invertir. A mí, la manejabilidad. Me gusta mucho. Sí, bueno, luego lo vendes y ya está. Y la verdad que los equipos de Pioneer hasta ahora... La verdad que muy bien. Es que es muy cómodo. O sea, llegas ahí con tu pincho. Sino realmente eso es lo bueno que tiene. Por ejemplo, de los CDJ, los nuevos, los que tienen también un Zoom USB, a los XDJ, claro, el juguetito que digo yo es más pequeño porque se elimina la parte lectora del CD y es llegar con el USB. Yo es que quizás el único defecto así que le veo ahora mismo es que dependes del USB. Si el conector USB, por lo que sea, si sí, te, claro, te casca, pero es que, a ver, ahí no. A ver. Tú plantéatelo. Musicalmente es que dependes de muchas cosas. O sea, tú vas a pinchar con un plato. Evidentemente. O sea, yo he ido a hacer un bolo y ser yo el único que pinchaba vinilo y ir a poner la aguja, resulta que la aguja estaba partida. Y tener que hacer el bolo con una controladora de otro gacho que venía, ¿sabes? Con sus canciones y de todo. O sea, porque es que una aguja estaba partida. Y como nadie había pinchado a vinilo, pues nadie se había dado cuenta. Claro. Hasta que fui a poner el aguja encima y resulta que es que estaba partida. Y tuve que pinchar con música de otro tío. Es que dependes de puntos que dices, no, es que si falla esto. Eso sí que es lo malo. Claro, sí que es lo malo. Pero es así. No, que ahora que yo recuerdo cuando este verano ahí en la MOAC,
que una fiesta de Slipper que me invitó, me pasó más o menos a una tontería de novato que digo yo, que un USB, un pendrive USB, lo formateé en NTFS y no en FAT32, claro, fui a meterlo y no me reconocía. ¿Por qué? Típico de novato, claro, yo no caí en eso, yo justamente, ¡pum! En estas cosas, es que dependes de, o inclusive aunque digas, me voy a un garito, monto yo la cabina completa y tal, pero... O sea, que se joda una aguja es que es una tontería. En un momento dado se puede romper una aguja. Eso es lo malo. Y como no lleves una aguja de repuesto... Que muy poca gente lleva, ¿eh? La has liado, ¿eh? Oñendo a vinilo, muy poca gente lleva agujas de repuesto. Sí, eso es lo malo. Hubo una persona que me sorprendió mucho, que fue Adrián Fay, cuando fuimos a pinchar. Cuando fuimos a pinchar a la fiesta de Esquipe, de carnavales, en febrero. Me pongo yo la primera mezcla, ¡pum! Cojo y salta la aguja. La primera. La segunda mezcla que vamos a hacer la hicimos bien con el otro plato. Y la siguiente que hicimos hacer con ese plato, ¡pum! Cojo otra vez y salta la aguja. O sea, hostia. Y me sorprendió, cogió el tío y sacó su estuche de la bolsa de los vinilos, sacó el estuche y se puso y cambió las agujas. Y ya más o menos. Ay, qué profesional. Sí, sí, me sorprendió. El tío con sus agujicas ahí, tal. Sí, sí, ahí en un momento lo apañamos. Mr. Fay, qué profesional, macho. Sí, sí, la verdad que. Pero bueno, hombre, luego seguimos teniendo algún problema porque, bueno, la cabina estaba, era un poco inestable. Era una cabina de madera y tal, cuando subía se movía un poco y... Lo típico de algunos locales, de algunos baitos, que haces lo que puedes, pero claro, no puedes hacer más. Es que hoy en día hay muy pocas salas que tengan la cabina realmente preparada para pinchar a vinilo, Y aquí podría quitar cuatro dedos. Muy pocas, muy pocas. En estabilidad, en acople, en... platos que tienen más de 20 años y no los ha repasado. Ahora mismo, material de, digamos, de platos, que tenga un buen mantenimiento, cuesta pensar. Es que... Si no, lo que dice el jefe, si no, te lo llevas de casa y así te aseguras de que funciona. Claro, es que son máquinas que son viejas ya, es que eso... yo hace poquito, bueno, ya lo sabéis, que llevé un plato a que me le pegaran una puesta a punto y que me clavaron 150 euros. Bueno, eso, o sea, es que es normal. ¿Qué le harían? XDJ y ya está, lo que hablamos. No, lo cierto es que si te da seguridad, te da, aparte lo que dijo Javi en la Masterclass, que puedes modificar estructuras. Al ser todo digital, puedes modificar los tiempos, puedes modificar, claro, con una cierta, como dijo él, coherencia, para que suene bien. Pero es un avance que hay que evolucionar con la tecnología, porque si te quedas atrás en lo que son los platos y no evolucionas, digamos, tienes tu final hecho ya. No, además yo te digo una cosa, yo creo que la gente que está encerrada en solo pinchar a vinilo, va a llegar un día, además va a ser de repente, o sea, que de repente van a hacer, hoy va, ¿y ahora qué pasa? Porque el día que pete esto de Remember, o sea, esto de las fiestas de Remember, el día que pete, vamos, se van a quedar fuera un montón. Y vamos, aunque sigas pinchando Remember, pero bueno, tocar los equipos y todo eso, hay que saber, hay que estar al día. Hay que evolucionar. Paralelamente a la tecnología, es lo que digo siempre. En cuanto tengas oportunidad, juguete que salga, juguete que tienes que tocar. Hay que estar un poquito al día porque si no te vas quedando atrás y luego ya no lo coges. Y bueno, para terminar, que si no nos salgamos aquí hasta las tantas, me gustaría preguntarte qué es eso de Jacksound y de dónde viene. Pues mira, Jacksound nace de, como yo creo que muchas cosas importantes en este país, nace en un bar echando cervezas. Qué raro. No, pues la verdad que Jacksound nació de una tontería, y además lo tengo que agradecer, porque nació de una tontería y es de los tres que formamos Jacksound, ¿vale? Uno de ellos, Eduardo, DJ Ava, nunca había pinchado fuera de casa, nunca había hecho ningún bolo ni tal. Entonces él estaba empeñadico con que, oye, que voy a ir a buscar un bar para ir a pinchar, que no sé qué, y tú vas a venir conmigo, que no sé qué. Y yo le decía, oye, que yo ya llevo muchos años sin hacer bolos ni nada, digo, que yo ya paso de todo. Que tienes que venir conmigo. Digo, bueno, venga, que sí, que si encuentras un bar ya iré yo a pinchar. Y va el maricón y el primero que pregunta van y le dicen que sí. Jodo, suele pasar. Pues ya me jodí un poco. Como yo siempre, es que yo siempre he sido, no me gusta hacer las cosas en plan cutre, ¿vale? Siempre he sido muy mirado para hacer las cosas que se vean muy profesionales. Es que así es como hay que ser, sea minucioso. Siempre me ha gustado dar una buena imagen. Correcto, aunque sea una cosa que vayas a hacer solo una vez, o me gusta dar muy buena imagen.
Entonces ya les dije, hostia, pues si vamos a ir a pinchar, vamos a plantearlo un poquito así en plan, pues como grupo, lo hacemos guay, nos hacemos como una marquita y tal. Oye, igual al tío le mola y de vez en cuando pues hacemos alguna. Y liamos una fiesta del copón. Llevamos gogos, montamos una cabina de puta madre, compramos iluminación, metimos un cañón de humo, bueno, un láser, liamos una fiesta. Bueno, pardísima, ¿no? Liamos una fiesta. Bueno, las fotos están en Facebook, en la página de Jackson, las podéis ver. Le podéis dar a me gusta si queréis. Liamos una fiesta muy, muy buena, la verdad. Y, pues bueno, pues a raíz de ahí, pues dijimos, hostia, a mí, claro, después de tantos años sin hacer un bolo, ¿qué pasa? Ya tendrá gusanillo de repente. Claro, ¿qué pasa? Encima yo tengo que reconocer que ese día, la verdad que la sesión mía, la modestia, la verdad que la sesión mía fue muy, muy buena. Fue un sonido history muy, muy, muy bueno. Y claro, ver ahí el garito ahí arriba. Te viniste arriba diciendo, va. Y ya, claro, eso es como echarle cerilla a la gasolina. Hombre, hombre, como echarle una cerilla está a la gasolina. Claro. O sea, ya fue, y ya, pues claro, a raíz de ahí ya fue todo increchendo un poco. Fuimos buscando para hacer alguna cosilla más y tal. Y eso, ya fue cuando empezamos con lo de World DJ. Es que fue todo seguido, ya vino lo de World DJ y tal. Porque es que realmente yo te conocí, haberte visto alguna vez por World DJs. Te vi en persona en la Global del año pasado. Me acuerdo perfectamente que te vi que estabas con Fai, sí. Digo, este chaval me suena, pero claro, no sé de qué me suena. Igual de haberla visto en un sitio, sí. Y a Red DJ, que te vas, con, o sea, te vas conociendo, te vas viendo y dices, joder, o sea. Y ya conociendo tu historia, digo, hostias. Ser minucioso, una virtud, tenlo en cuenta. Sí, siempre me ha gustado mucho. Aunque luego, yo qué sé, a la hora de pinchar, pues hacer lo que sea y tal, pero la imagen que proyectas hacia la gente, sabes, que sea... Eso es vital. A mí me gusta que sea muy buena. Yo por eso ahora hoy en día critico mucho lo de los vídeos en directo. O sea, yo no puedo ver un vídeo en directo con un tío que sale con una controladora de los canales puesta encima de una caja de zapatos. O sea, que los hay, que los hay. En una cocina o en un garaje con una rastra de ajos así colgada en la pared. Yo no. Y los hay, los hay. Es que yo me pongo malo porque como yo me doy tanto mal en que, joder, macho, a ver, están los altavoces que se ven más o menos alineados en la imagen, sí, pues no sé qué, la cabina, que se vea toda la cabina que está bien alineada con el marco, con el no sé qué, con el tal, con el cual. Me preocupo por eso, porque el equipo tiene una buena imagen de cara de... Y luego ves a la gente, macho, que sale de cualquier manera y dices... Es que es lo que digo siempre, o sea, que poco cuesta hacerlo bien. O sea, ya que te pueden hacerlo bien. No, cuesta mucho. No me refiero, cuesta, o sea, mucho hacerlo costar bien. Cuesta, pero luego lo ves y dices, hostia, me gusta, sí, cómo queda. Exactamente. No dejarlo así de cualquier forma, como hay en muchos sitios. Lo que pasa que, cambiando de tema, con esto de los vídeos en directo, esto a nosotros nos enturbia mucho, porque claro, luego la gente va en Facebook y dice, otro vídeo en directo. Claro, y van subiendo, ¿sabes? Realmente, pues... Ya, pero eso, digamos, es como... aunque no me gusta comparar, es como en un partido de fútbol hablar del árbitro. O sea, tú tienes que hacer lo mejor que puedas. Y luego ya que la gente... No, sí, evidente. O sea, si tú haces algo... La imagen tiene que ser buena, intentar hacerlo lo mejor posible. Si funciona bien, si no, pues oye, lo has intentado. Tú por lo menos te quedas con el buen sabor de boca, que lo has hecho bien, lo has hecho a tu gusto, a la gente le ha gustado. Y es lo que importa al fin y al cabo. Bueno, no sé si a la gente le gustará, ¿no? Eso espero. Yo te aseguro que sí, ¿eh? A mí por lo menos me gusta. Eso mucho. Espero. Y este año he echado ahí leña ahí en el asador. Sí, ahí. Porque el año pasado hay una diferencia abismal de cómo hacías el formato a este año, ¿eh? O sea, ha mejorado, por nada que te lo diga, pero un montón. Es que el año pasado, pues sí, me centraba un poquito en poner Remember, pero cosas más rebuscadas. Y este año, a raíz de comprarme los XDJ, que me he pegado todo el verano pinchando tecno, ¿vale? No he tocado ni los vinilos ni nada, me he pegado... luego, cuando quise volver a pinchar a vinilo y pinchar Remember, y dije... algo pasa. Esto ahora no me convence, ¿sabes? Y entonces, como tenía que empezar la temporada de terapia musical, si te digo la verdad, a una semana de empezar la temporada de terapia musical todavía no tenía muy claro hacia dónde la iba a enfocar. ¡Ay, Dios! No la tenía muy claro, ¿vale? Y al final pues dije, nada, terapia musical necesita un lavado de cara completo, intentar trabajar con música actual. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, que es recuperar un poco el formato tipo radio. Eso sí que es verdad, porque yo lo he notado. Yo lo vale, he notado. ¿Qué es recuperar el formato tipo radio? Tú cuando ves un vídeo en Facebook en directo, todo el mundo hace sesiones. O sea, algunos no tienen ni micro siquiera. ¿Qué es lo que he buscado yo un poco? Pues
cosas al corte, pues típico cuña, tiras una cuña y donde empieza la chicha del tema, ras, ahí, o en el bajoncico, o buscar un punto, el punto interesante de las canciones, ¿vale? Lo que busco de las canciones es donde está la chicha, digamos, de la canción. Sí, sí, lo bueno. Lo bueno de la canción, pues yo eso es lo que pongo. Y pues bueno, pues dices el sello, tal, el productor, un poquito, pues dices el año en el que se ha producido. Complementas un poco la información del tema de fondo con lo que está sonando. Exactamente. A mí es que, no sé, me gustaría tener la habilidad de hablar todavía más por el micro en mi programa, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, veo a nuestro amigo DJ Now, que, o sea, me parece un tío excepcional, macho, haciendo su programa. Cómo paliquea el tío, o sea, hace sus monólogos, macho, pero súper interesantes, ¿sabes? Te lo parecerá. Hace el tío sus paliqueos, macho, los hace súper interesantes. Habla de los sellos, habla de las fiestas, habla de un montón de cosas. Y el tío paliquea. Y joder, y realmente te engancha un poco. Claro, porque sí. Ver a una persona únicamente poniendo discos o poniendo música, es que hay muchos. Y en Camel, yo creo que lo que tenemos que buscar es dar ese toque de diferencia. Combinar sesión con, digamos, con paliqueo, que dices tú. Hay que dar ese toque para de que la gente no se aburra. Ese toque de diferencia, pues a través de las entrevistas, a través de muchas cosas. Yo ahora, por ejemplo, en terapia musical, que he añadido las entrevistas por Skype, como veis ahí vosotros, eso poco a poco va a ir a más, ¿vale? Pues eso, pues un día metes una cosita, otra. Yo, por ejemplo, si te digo la verdad, hace, no sé, fue en 2 semanas, probé. A ponerme la pantalla detrás, digo, a ver, o sea, para ver sin ver nada y solamente escuchándote. Y digo, es que me recuerda, macho, a Flash FM, a Loca es que FM. Es... Me recuerda eso, a ese tipo de emisión. Es que para este año he buscado un poquito eso. Y sobre todo lo que busco, trabajar con sonidos actuales. Eso, o sea, es vital. Sobre todo trabajar con sonidos actuales. Vale, pues eso, pues una pinceladita de Harry Style, una, pues un poquito de dance, un poquito de... Sí, ir combinando estilos para que no sea monótono. Hay muchos estilos y a lo que puedes dar, pues una pinceladita, pues para intentar, pues que... Pues a alguno le gusta un poquito de hardcore, pues uno o dos de hardcore, pues puedes poner, ¿sabes? Dentro de lo que es un hardcore, pues más o menos escuchable. Pues eso, pues el Harry Style, hay Harry Style bastante comercial, ya lo sabemos. Se puede poner y a la gente pues le engancha. Es como si fuese una disco móvil de Hardens. O sea, combinar estilos para que todos los públicos tengan su punto. Exactamente, pues oye, que la gente lo pueda oír. A mí me gusta tal. Y, hombre, ahí a lo que le estoy metiendo mucha caña es el freestyle. Eso sí. Al freestyle le estoy metiendo mucha caña porque es que estoy descubriendo mucho freestyle que me está enganchando de verdad, muchísimo. Sí, me gusta mucho. Es lo que tiene actual, macho, es lo que tiene actual. Me gusta mucho. Pues chicos, hasta aquí mi pequeña entrevista, en este caso. Pues no sé cómo va. Con JDJ, en su programa Trepe Musical los domingos a las 6 de la tarde, acordaros. Y con Tommy, Música Manía, que era a las 8. De 8 a 9, aquí, en Camel. Bueno, chicos, nosotros que nos vamos de hora, ¿cómo vamos? Y 10, bueno, que nos vamos. Que se me enfría la cena. Pues lo dicho, chicos, hasta aquí. Nos veremos, ellos dos nos veremos el día 4. Acordaros, en Reset Club, en el segundo aniversario de Vincent Tracks, donde estaremos todos juntos, todos reunidos, todos amigos. Y los podéis disfrutar. La super técnica de Tommy, la mentalidad musical que tiene JDJ, la, digamos, habilidad de poner en cada momento lo que la gente busca, lo que la gente quiere, y lo disfrutaréis, chicos, chicas. Así. Bueno, pues lo dicho, un placer haber venido a Vincent Trash, y el día 4 la liamos, pero bien. Pero un placer haber estado aquí con estos dos compañeros y amigos, y el día 4 la vamos a liar muy parda. Podría decir que es una reunión de amigos, reunión de hipoglúcidos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿de acuerdo? Pero ante todo quiero dar las gracias al señor Vincent, que es el que ha puesto toda la carne en el asador para que esté aquí. Un fuerte ruido para el señor Vincent, mi compañero, y sobre todo a su compañero DJ Torrus.
Sí, sí. Bueno, bueno, venga, vamos, que sería Reche. ¡Saludo a todos los Milsen, mamá! ¡Venga!
Yes? No, I'm not sure, man. I don't feel really comfortable. I'm singing on a goddamn phone. Come on, motherfucker, do it. Just do it. Okay, man. Alright, cool. Right now? Yeah, wait. We're gonna record. Okay. Hallanera, hallanera, hallanera. Venga, venga, cabrones, vamos. Que se note que estamos de fiesta. We'll be right back.
preocupe. Gracias por venir aquí esta noche. Y aún queda mucho, ¿eh? Aún queda mucho, DJ, que pasar.
hasta el próximo jueves, ¿eh? Recordad, chicos, a las 7. Bueno, nuestras 7, que iba a ser una 7, 7 y 4, 7 y 5. Pero por ahí va la cosa.